Vuestro cuerpo necesita amor. Mensaje enviado por nuestros hermanos de luz. En su cuerpo residen su alma y su parte divina. No hay ninguna separación entre el cuerpo, el alma y lo divino. Únicamente la conciencia humana, que no está todavía lo suficientemente despierta, crea esta separación. Cuando tengan conciencia de que su cuerpo refleja constantemente lo que es su alma, tendrán mucho más amor por su cuerpo. Poco importa la forma que tenga, si está algo gordito o demasiado delgado, no es el aspecto exterior el que cuenta, es la forma en que miran a su cuerpo. Este elemento tan importante para la evolución de su alma en la tierra. Amen su cuerpo, por supuesto. Ámenlo considerando que es un instrumento perfecto, un instrumento completamente adaptado a las experiencias de la vida en la densidad. Entre más amen su cuerpo, más le darán la energía, vibración, amor y luz, y más su salud será perfecta. Su cuerpo necesita amor. Su cuerpo no debe descuidarse. Necesita que piensen en él, que lo amen y también que lo acepten tal como es. Entre más lo amen, más se transformará. Verán que las pequeñas miserias que a veces padecen se transformarán y ya no existirán. Por supuesto, antes de que haya una transformación total de su cuerpo, de materia, hay que hacer un gran trabajo de limpieza, un gran trabajo en sus pensamientos, un gran trabajo para vaciar sus gavetas, pero son capaces de hacerlo. Son todos capaces de trascender su cuerpo de materia, de transformarlo en el amor y la luz, de trascender aquello que han juzgado inferior. Cuando miren su cuerpo con otros ojos y con otra conciencia, lo respetarán y lo amarán profundamente. No olviden, y lo repetimos, que su alma está en todo su cuerpo. Por consiguiente, si quieren tener mucho amor y mucho respeto por su alma, amen y respeten su cuerpo. Los dos van juntos. Aprendan a amarse. Muchos seres humanos dicen, me amo. Pero, ¿qué amor le dan a sus cuerpos? Cuando tienen pensamientos inferiores respecto a ustedes mismos o a los demás, cuando tienen reacciones de violencia o de pensamientos inferiores, su cuerpo sufre. Pueden decir que lo aman. No es el amor verdadero. Es la ilusión del amor. Les aconsejamos hacer este pequeño ejercicio. Ofrezcan la energía de amor y luz a todo su cuerpo, comenzando por los pies, luego las piernas, los muslos, el vientre, el torso, los hombros, los brazos, las manos, y terminen por la cabeza. Hagan este ejercicio de amor en todas las partes de su cuerpo, en especial aquellas que están en desarmonía o que son dolorosas. Cuando hay un dolor en el cuerpo, es que hay una falta de amor por esa parte del cuerpo. Este sufrimiento puede también generarse debido a pensamientos inferiores de apreciación respecto a ustedes mismos, a la vida y a todo lo que les rodea. No sean reactivos, aprendan a soltarse. Entre más se desapeguen de lo que son
y de los acontecimientos exteriores a su vida, más avanzarán y en ese momento comprenderán lo que es ofrecer amor a su cuerpo. En este desapego hay amor automáticamente, porque no tienen pensamientos inferiores, están en la aceptación de ustedes mismos, de aquellos que les rodean y de cualquier situación. Es muy importante comprender su cuerpo. Comprender que tiene una conciencia propia, que está completamente ligado a su alma y que también está ligado a su ser divino, porque no hay ninguna separación entre todas las partes de ustedes mismos. Gracias por su atención. Si te gusta el contenido del canal, te invito a suscribirte, dejar un like y un comentario. Así ayudamos a difundir este valioso mensaje. Si quieres encontrar más hermosos mensajes como este, te invito a disfrutar de la lista de reproducción llamado Canalizaciones. Te envío un fuerte abrazo.